People's hearts. I wonder. Sora? Sora! Hold on! ¿Hay algún lugar en el que digan por qué los corazones del resto de princesas están en Sora? Porque eso sí que no lo he entendido nunca. Nunca, nunca, nunca. El de Kairi lo entiendo porque entiendo el momento en el que pasa, pero el resto no tengo ni puta idea, así que no lo entiendo. Princess. The keyhole is now complete. You have served your purpose, but now it's over. Do you think we can stop him all by ourselves? I don't know. Impossible. No. You won't use me for this. Riku! You've got to run! The Heartless are coming! What about the keyhole? Let's just get out of here! Somos un sin corazón. Me hace gracia porque no puedes hacer absolutamente nada. Solo saltar, moverte. Y la pausa ni siquiera abre un menú ni nada por el estilo. Es solo pausa. Ya está. Vámonos como... como... pequeño sin corazón. Torre. Creo que te puedes tirar. Al tirar... llegabas a esta zona, luego creo que te puedes tirar de nuevo, lo cual te hace llegar a esta zona. De hecho, te puedes tirar de nuevo. Juraría, vaya. Oh, entiendo. Vale, ok. No hacía falta tirarse ahí, vale, vale.
Aunque en verdad ha sido más rápido que dar toda la vuelta y tal, supongo. No sabía que podías interactuar con eso, aunque tiene bastante sentido, porque si no te quedarías sofloqueado ya que no puedes hacer nada. Vestíbulo... Y ya está. Kairi, deprisa. Pero Sora y Riku, de momento tenemos que huir. Nos persigue un sin corazón. No he entrado... A ver, espera. Yo me encargaré de él. Sí, creo... Sí, he entrado por ahí. I told you before, I'm not leaving without Bell. Now go! The Heartless are coming. All right. Let's get out of here. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more Heartless everywhere. The only way to stop them is... Seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. Ya entiendo. If anyone can save your friend, you can. También te digo, una cosa que me molesta, al menos narrativamente en este punto, es que como que Sora se transforma en Sin Corazón y Kairi de repente sabe que es el Sin Corazón, ¿sabes? Entonces es como, ¿the fuck? ¿Por qué sabes que es Sora exactamente? Y luego Donald ni siquiera le pega, o sea, no lo mata, ni Goofy, ni nada, es como que le dan, fuera, fuera de aquí. Nadie actúa así con los Sin Corazón, ninguno de los dos actúa así. No sé, es muy raro. Y después, ¿por qué Sora vuelve a la forma? Porque Kairi lo protege, es muy estúpido, en plan... No sé, creo que está como todo demasiado montado en nada y ya está. Parece que las demás princesas también han sido liberadas. Al parecer, Jasmine no ha regresado a Agrabah. Las demás princesas también siguen en el castillo. No sé por qué, pero los Sin Corazón se están fortaleciendo. Están surgiendo nuevos y poderosos tipos por todas partes. Si nos pasara algo, sé que podemos contar contigo, Sora. ¿Qué tal le irá a Riku? Creía que al activarse la cerradura se fortalecería más la oscuridad. Se ha hecho más fuerte, pero no tanto como esperábamos. Es como si alguien la estuviera refrenando. Ay, qué rico la está refrenando. Vale, ok. Vámonos. Esta es la pequeña casita que había aquí. Que creo que ya la habíamos visto, de hecho. Por cierto, ahora tengo el trío blanco y todo el rollo. Todos los mundos, a todas estas, tienen todos estos... Sin corazones nuevos y más fuertes y tal. No sé si tengo una tarjeta postal nueva. O algo. ¿Tengo algo de esto? No. Pues no sé. Igualmente, eso. Que hay sin corazones más fuertes en todas partes y tal. Cosa interesante. No sé si hay un nuevo torneo también. No. Pero bueno, pueden ver que el nivel de batalla en todas partes está altísimo y tal. Cosa interesante, la verdad. Y no podemos viajar para allá. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en ese caso? What?
No quería ver esto, sorry. ¿Cómo? ¿Qué era esto? ¿Qué tenía que hacer exactamente? No me acuerdo. Vamos a ver si a lo mejor es hablar con Sid o algo de eso. Maybe. Porque ¿por qué no puedo ir? Si no... Supongo que tiene que ver con algo de la nave, ¿no? Ok. Sí, tengo que volver a Bastión Hueco. Yo lo pensaría dos veces, chico. Los 5 corazones se multiplican minuto a minuto. Acabarían con tu nave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fácil, rodéalos en vez de atravesarlos. Instala un Gumi guía nuevo y ve por otra ruta. ¿Un Gumi nuevo? ¿Y de dónde lo sacamos? Del canal oculto. Cuando vine hace 9 años, lo guardé ahí por si alguna vez lo necesitaba. Nunca pensé que lo acabaría usando un niño. Bueno, un poco cuestionable, pero vale. Que por cierto, hay un trío blanco ahí, ahora lo utilizamos y tal. Más tríos blancos, no me acuerdo dónde está el resto de tríos, en verdad. Sé que he visto un par de ellos, pero de momento solo me suena este. Aquí no me suenan mucho, si le soy sincero. Wow, Kairi está aquí. Vamos a hacer el trío primero, con Kairi también. Ay, Zeta, por favor. Orichalcum, ok. Y ahora hablamos con ella. Qué moral tan misterioso, resulta fascinante. Y obtenemos el Gumi guía a partir del portal. Del mural, pues porque. ¿Por qué no? Volvamos con los demás. Debemos descansar. Vale. I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it. Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. Es lo que digo siempre, es puta basura Kingdom Hearts, es lo que digo, ¿eh? O sea, yo lo siento mucho, pero no. A mí no me cuelas el ruido de nuestros corazones estaban conectados y por eso de repente me convertí de un sin corazón de vuelta a un humano porque oí tu voz y porque vi la luz al final del túnel. Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Sora, Kairi, lo siento.
estoy en el otro mundo? No, aún no. No estoy listo. Tengo que ver a Sora y a Kairi al menos una vez más. Riku, ¿puedes oírme? Llegaré muy pronto. ¿Quién eres? Tengo la otra llave espada. La que pertenece a este mundo. ¿Eh? He intentado llegar hasta ti, pero la oscuridad de tu corazón no me lo permite. ¿Quién eres? ¿Qué me ha pasado? Tu corazón ganó la batalla a la oscuridad, pero ya era tarde para tu cuerpo. Por eso estás aquí. Un lugar de oscuridad en el que los corazones se arremolinan. ¿Y qué hago ahora? Pronto se abrirá la puerta a la oscuridad, mas no debemos cruzarla. Debe ser cerrada desde ambos lados. Y son necesarias dos llaves y dos corazones. Quizá ambos estemos aquí por la misma razón. Cosas del destino, tal vez. ¿El destino? Se te ve muy puesto en todo esto, ¿no? Dime, ¿Sora y Kairi están bien? ¿Acaso no sientes tú mismo en sus corazones? Sabes muy bien la respuesta. Mira en tu corazón. Gracias. No me suena nada haber visto esta cinemática en el videojuego original. Pero nada, 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 ¿eh? No es que yo haya rejugado al videojuego 40.000 veces, pero no me suena nada, ¿eh? Prometida. Aumentan unos PM máximo, mejora las invocaciones y los hechizos de ataque y produce golpes letales consecutivos. No está nada, nada mal, considerando que básicamente tiene solo uno menos de fuerza por un PM más. Y además tiene un buen... Produce fuertes golpes letales, produce golpes letales consecutivos... No está mal del todo, así que me lo voy a quedar, verdaderamente. Tengo dos de estas, que por cierto, tengo en el baúl PH más uno, que voy a usar en Sora, y otra vez también. Y ahora debería tener cuatro. Después de la combinación aérea, pulse Y a tiempo para lanzar el Ragnarok. Creo que el último arcano es más útil. Me voy a quitar Dino Mortífero ya, ya que no me hace falta. Me voy a poner a aspirar daño probablemente. Combi aérea más uno podría estar bien con otra combi aérea más uno. Pero me lo voy a quitar también. Extraordinario. Bueno, está bien, la verdad. Bloqueo sí. Último arcano Hassan, aspirar daño. Voltereta, oleada mágica, libra, pulsura, canado. Me puedo quitar esto, creo. Y ponerme... Es que tampoco tengo nada muy interesante ahora que lo pienso. Me voy a dejar esto. Pues me pondré una de las combis aéreas y ya está. Vale. Oh, by the way, tienen algo interesante. Salud de hierro, Asana, imán, PM de invocación. Voy a poner esto. En Goofy vamos a poner... Actually, vamos a ver qué tienen exactamente. PM de invocación plus me gusta. Prisa PM me gusta. Locura me da un poco igual. Aspirar daño es bueno. Podría poner salud de hierro y hoja sana. Zip. Con Goofy. Más premios es útil. Buena suerte es útil. PM de invocación es útil. Evolución es decente también. Vale, y a partir de aquí, pues le pondría probablemente último estertor. Y regalo de PM no está mal. Yup, me parece bien, la verdad. Ok, pues con esto ahora sí hemos terminado. Por hoy en general. No ha estado mal, hay algunos puntos en los que no me termina de gustar el videojuego, pero no está mal. De momento yo diría que, no sé, Kingdom Hearts 1 es un 8. Es más o menos lo que dije la primera vez que me lo pasé. Hay ciertas cosas que no están del todo bien, hay ciertas cosas que están bien. Y ya está. Probablemente nos pasemos el videojuego en 2 días más. Mañana nos vemos con Ace Attorney... Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies.
Pasado mañana seguimos con este videojuego y tal. Yo creo que me lo paso en uno o dos días más. Un día me debería dar para terminar el videojuego y pasarme algunos de los jefes y tal opcionales. Y probablemente necesite otro día para pasarme los jefes opcionales más difíciles y tal, porque simplemente quiero pasármelo todo. Principalmente porque, ¿por qué no? Y además quiero hacer vídeos y tal de Kingdom Hearts. De hecho, probablemente cuando termine Kingdom Hearts me pase un tiempo haciendo solo stream de Dual Destinies y me dedico a lo mejor pues 6-7 días a hacer la crítica y otro tipo de vídeos y tal. Ya verán a qué me refiero. Probablemente pues eso tarde un poquitito y tal. Pero quiero hacer, al menos quiero hacer un vídeo que se sale del tema de las críticas y tal, que será mi primer vídeo de ese sentido. Porque con Kingdom Hearts 1, de hecho, queda bastante bien el tipo de vídeo que quiero hacer. Otros videojuegos sí que son un poco más raros en ese sentido, ya que no puedo hacerlo. Y preferiría terminar las sagas para hablar de ello y bla, bla, bla. En fin, como digo, mañana nos vemos entre las 2 y las 3. Ha sido un stream de 5 horitas y media, que es más o menos lo que quería. Ayer hice un stream larguísimo de 6 horas y pico. Y luego básicamente edité, y como era el primer día de Dual Destinies, tenía un montón de notas de crítica que tomar. Y bueno, pues al final fue bastante, bastante tiempo, no sé, trabajando y haciendo cosas anoche. Y al final me fui a dormir relativamente temprano, en verdad, me fui a dormir como a las 4 y pico. A ver, para mí es temprano. O sea que no fue... Bueno, es un poco tarde, pero tampoco es como tardísimo de irme a dormir a las 6 o algo, pero me terminé durmiendo a las 6, que lo sé porque tengo la banda y me lo dice. Me dormí a las 6 y dormí como 6 horas, he dormido hoy. Anyway, eso, voy a ponerme a editar y tal. Mañana nos vemos en Ace Attorney Dual Destinies, que la verdad es que tengo bastante ganas de seguir con el segundo caso y probablemente empezar el tercero. Yo creo que más o será el final del segundo caso, nada más, y no me dará tiempo para empezar el tercero, o terminar el segundo y empezar el tercero. Déjenme buscarlo, de hecho, porque si no, pues simplemente... Ups, Dual Destinies... Vale, aquí. Walkthrough. Yo creo que esto va a ser como una hora y media. Esto será como unas 2 horas y esto será una hora y media. Así que sí, mañana probablemente haga simplemente el final del caso 2 y ya empezamos el caso 3 más adelante. Haré, por cierto, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 casos. Y si consigo el DLC, también me pasaré el DLC en directo. Pues eso.